tiempo. Ayer corrió como pólvora la noticia del supuesto acercamiento por parte del agente de Jeffrey Suárez. Hablamos de Brian Pugash, de nacionalidad española, específicamente catalán, con federativos, por supuesto, de la Federación Venezolana de Fútbol. Un supuesto interés en el que Jeffrey Suárez, al parecer, querría entonces formar parte de la selección nacional de nuestro país. Nuestra colega y muy buena amiga, Alessandra Roversi, de la empresa de medios Sphere Sports, que tiene su sede principal en España, pero a su vez también tiene periodistas regados por todas partes del mundo, específicamente en Sudamérica y sobre todo en Venezuela, tuvo la oportunidad de conversar con Brian Pugash, el manager, el agente de Jeffrey Suárez, desde hace unos 3 meses aproximadamente. Vale. Esto no surgió ayer. Esto tiene rato ya cocinándose, el acercamiento, la posibilidad de que Jeffrey Suárez vista la camiseta de la selección nacional. E incluso en aquel momento, por ahí en el mes de febrero, Alessandra Roversi, insistimos, colega y muy buena amiga de la empresa de medios Sphere Sports, pudo hacerle una entrevista impresa, o mejor dicho, por escrito, vía email a Jeffrey Suárez. En ese momento se pretendía que Jeffrey Suárez, brindara unas declaraciones, al menos a través de un audio o algún video. El representante dijo que no, quiso que fueran más directas. Eso, que le mandaran las preguntas y las respondieron luego vía email. Esa entrevista no fue publicada en su momento porque no eran las condiciones que en un principio se habían hablado y por eso no se publicaron. Sin embargo, en aquella entrevista, y muy gentilmente nuestra colega Alessandra Roversi nos los hizo llegar, Jeffrey Suárez habría manifestado ya su interés en vestir la camiseta de la selección nacional. Esa entrevista se produjo vía correo electrónico el 23 de enero de este año. Y atención, entre las preguntas que le hiciera Alessandra Roversi, una de ellas dice lo siguiente: en algún momento dijiste no sentirte venezolano. ¿Para ti tiene el mismo valor España y Venezuela? A lo que Jeffrey respondió de la siguiente manera: era muy joven cuando hice esas declaraciones y no estaba en mi plena madurez como para, por mí solo, tratar temas tan importantes. También dijo: yo amo el fútbol y estaría encantado de representar de igual manera al país que me vio nacer, como seguir representando al que me vio crecer. No cierro la puerta a nada. En aquel momento hablaba de esa experiencia que he tenido en la selección española de fútbol en categorías menores. Sí. Jeffrey Suárez desde los 15 años ha vestido la camiseta de la selección nacional de España, más no lo absoluta. Sí, hizo varias categorías. Correcto, estuvo en la sub-19, en la sub-21, pero decía, no cierro la puerta a vestir la camiseta del país que me vio nacer. Esa entrevista la concedió vía correo electrónico, tenemos el correo aquí electrónico de Jeffrey Suárez a la periodista Alessandra Roversi. A su vez, hubo una comunicación ayer con Brian Pugash, el manager de Jeffrey Suárez, cuando explota todo este tema aquí en Venezuela a nivel de medios, corría como pólvora este supuesto interés de Jeffrey, y el señor Brian Pugash, en una comunicación con Alessandra Roversi, envió un correo, el correo lo tenemos nosotros aquí en nuestras manos, y lo leemos textualmente, decía lo siguiente: hola, Alessandra, espero que estés bien. Llevo varios días, atención con esto, en conversaciones con Rafael Esquivel, hablando sobre el tema de Jeffrey, de forma extraoficial. Ese fue el correo, ya le voy a dar incluso la hora en el que enviaban ese correo electrónico, en donde el señor Brian Pugash reconocía entonces esos contactos desde hace varios días, de manera extraoficial, es lo que dice el correo, con Rafael Esquivel, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Mira, aquí está, para dar datos bien precisos, ¿no? Porque es un tema que ha generado... Delicado. Claro, que ha generado, por supuesto, muchísima información. Por aquí se nos trapapeló el correo para darle exactamente la hora. Bueno, ya, pero, ya se las pero daré. Mientras usted lo busca, Richard. Aquí está, disculpa. Ahora sí, ahora sí. El correo es ayer 21 de abril a la 1:58 con 4 segundos. Vale, a la 1:58 con 4 segundos el señor Brian Pugash,
manager de Jefren Suárez, decía que lleva varios días conversando con Rafael Escribel acerca del tema. La pregunta va dirigida, por supuesto, a la polémica que ha suscitado esto, ya que tenemos alguna o parte de las pruebas, el interés, por supuesto, de su agente por establecer un contacto con la Federación Venezolana de Fútbol, luego de que este jugador en algún momento se negó o dijo que no estaba interesado en vestir la camiseta de Vinotinto. A pesar de no ser convocado, porque hay que aclarar eso, nunca fue convocado por César Farías. De hecho, en una entrevista que se le hizo a César Farías, él dijo: no entiendo cómo un jugador que no ha sido convocado se niega a vestir la camiseta de un país. Entonces, la pregunta va específicamente a ¿cuál será el interés que tiene Jefren Suárez en mantener un contacto ahora con la selección venezolana? La palabra es clave, hay un interés. Hay un interés y esto no hay que, hacerse de la vista ciega, hay que taparse los ojos. Jefren Suárez no está viviendo una buena actualidad en el Sporting de Lisboa, el club donde pertenece en Portugal. No ha visto muchos minutos en esta temporada, algo más de 600 minutos, y obviamente la actualidad de la Vinotinto es muy atractiva para él ahorita. Yo tengo dos opiniones. Una, como periodista, si sus características le pueden servir al cuerpo técnico y a nuestra selección para clasificar, bienvenido, siempre y cuando se adapte al funcionamiento de la selección, al ambiente de la selección. Todo esto es bienvenido. Pero como venezolano, creo que a la camiseta no se le dice que no. Claro. No se le dice que no, y creo que hay algo que se quiere aprovechar, que es la actualidad de la selección nacional. Para estamos usted, muy bien en, las clasificaciones al Mundial, y creo que no es justo con algunos jugadores del fútbol venezolano que han trabajado mucho en categorías inferiores y que han estado en las malas y ahora quieren estar en las buenas y ir a Brasil. Para usted, Humberto Turinese. Fíjate, alguien de la Federación Venezolana de Fútbol nos habría dicho que en su momento la Federación públicamente va a tratar este tema. Nosotros tenemos la confirmación, ya les dábamos incluso la hora, el día de los correos, en donde el señor Brian Pugash, manager de Jefren Suárez, aseguraba estar sosteniendo conversaciones extraoficiales en este momento con Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Pudimos contactar una fuente muy importante, una voz más que autorizada de la Federación Venezolana de Fútbol, no desmintió esto e incluso nos reconoció que sí, que efectivamente ha habido contactos y conversaciones con el señor Pugash, manager, agente de Jefren Suárez, pero que en su momento van entonces a tratar de manera pública el tema. Ya quedará de parte del seleccionador ¿en nacional. ¿En qué se puede beneficiar la selección con la convocatoria o la posible convocatoria de Jefren Suárez? Allí iba, por eso exponía María Alexandra, porque ya en su momento la federación lo va a tratar y César Farías, si considera a Jefren Suárez una pieza que pueda aportar, convocará o no a Jefren Suárez. La Federación Venezolana de Fútbol, y entiendo que quizás también esto, ojo, no lo han hecho público, no se ha manejado de manera pública, pero entiendo yo, por cómo se están dando las cosas, que quizás ven con buenos ojos incorporar a este jugador. No quieren dejar pasar, esto es lo que nos habría dicho la fuente de la Federación Venezolana de Fútbol, que un jugador todavía joven, de 25 años, con pasaporte venezolano, nacido en este país, en Ciudad Bolívar, y que ha jugado en un equipo como el Barcelona, estuvo 3 temporadas allí, jugó cerca de 20 partidos, lo ganó todo, jugó la final del Mundial de Clubes, recuerdo, en Japón contra Estudiantes de La Plata, y fue el que generó la ocasión para destrabar el partido. ¿Cuántos partidos nos decía ahora? 36 partidos y 5 goles. 36 partidos, 5 goles en el Barcelona, incluyendo un gol en una goleada del Real Madrid, jugó Mundial de Clubes y todavía es un futbolista joven. En la actualidad, ya la mencionaba Richard Morales, no es buena en el Sporting Lisboa. Entonces yo creo que aquí pudiera haber una relación ganar-ganar. Un futbolista de experiencia en el mejor equipo del mundo, joven, uno de los mejores equipos de la historia, y un jugador que en este momento no está teniendo una buena actualidad y que quizás a través de la selección pueda relanzar su carrera. Cristian escribe: si viene con ganas de sudar la camiseta Vinotinto y quererla, pues la Vinotinto se respeta. Adrián Malagón Gil: yo creo que Suárez se comportó como un joven orgulloso y rebelde cuando se negó a venir a la selección, pero hay que darle el chance. Joseph Sánchez: Jefren es un buen jugador, pero como venezolano le aplicaría la frase: quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Mira, yo me quedo con un tweet, de César Farías, que lo colocó ayer, y yo creo que tiene que ver con este tema, sin citar textualmente a Jefren Suárez, dijo lo siguiente, en su cuenta Twitter, @DT César Farías, que tuvo incluso 402 retweets y 32 como favorito: el patriotismo malentendido termina siendo un fanatismo sin sentido. Esto no es la guerra,
Yo entiendo que genere malestar que en algún momento este jugador, incluso nos escribió nuestro compañero y colega Carlos Alberto Muñoz, que por supuesto es parte de la familia de Mariano Televisión, y nos dice que en una entrevista que a él le concedió, Jefferson Suárez decía que no le interesaba jugar con la selección nacional. Estuvo, por supuesto, como prioridad o en primer orden para Jefferson Suárez jugar con la selección española. Sí. No se le dio y ahora, por supuesto, se produce este acercamiento. Ocurrió lo mismo en su momento con Fernando Morevieta, que incluso fue convocado por Del Bosque en su primer partido oficial de Del Bosque al frente estuvo de la selección. En la banca. Estuvo en la banca por no jugar contra Dinamarca. Fue ese partido por no jugar. Sí. Nunca fue entonces un jugador de selección de España. Y luego que no se le dio la oportunidad con España, dijo sí a la Vinotinto y hoy en día es un ídolo Fernando Morevieta. Lo que pasa con Morevieta es que nunca fue tan directo. Nunca dijo, no claro. Me interesa jugar con Venezuela. Ese es el tema que molesta. Y si algo puede tener este cuerpo técnico, es que tiene mucho sentido de pertenencia. Fíjate, mira, sí, corrijo es una de las cualidades evalúa que tiene mucho esta selección. Eso. Corrijo en algo. Una de las características. Disculpen, dígame. Cuando citaba lo que le habría dicho Jefferson Suárez en una entrevista a Carlos Alberto Muñoz, me corrige Carlos Alberto Muñoz, dijo, no dijo que no, al contrario, dejó la puerta abierta de jugar con la selección venezolana. Eso fue hace algún tiempo. Ya en esa entrevista con Carlos Alberto Muñoz le habría dicho que... Bueno, la puerta estaba abierta. El tema es que nunca se trató de limpiar esa mala imagen. Señores, que se lo importante es lo siguiente, clasificarse al Mundial. Sí, y se va a hacer. ¿Ok? Entonces, hay que centrarnos en eso. Que el jugador dijo que no, que ahora dice que sí tiene sentido de pertenencia, que ahora... Pero él nadie lo convocó en su momento. Exactamente, nunca fue convocado. Si a él lo hubiesen convocado. Y ya. Si a, él dice que no, es si distinto. A Jefferson Suárez lo convocan. Y señores, no salió la lista, 25 convocados sí. Para un amistoso ahorita contra El Salvador. Ajá. No hablemos de partido oficial. Esa es la buena. Y el señor Jefferson Suárez dice, no me presento, no me interesa, listo. Chao. Sí. Más nunca. Se le cerró la puerta. Pero es que a él nunca lo convocaron. A él se le preguntó en los medios y en algún momento mostró una postura enfática y con palabras duras. Decía, no me trate más el tema, no quiero saber más nada de Venezuela. Pero también luego, en una final de Champions, nos confirma Carlos Alberto Muñoz, habría dejado la puerta abierta para jugar con la selección. Hay en este momento tratativas, comunicaciones entre el representante Jefferson Suárez y la Federación Venezolana de Fútbol, está confirmado y más adelante la Federación, cuando lo considere prudente, tratará este tema de manera pública. Muy bien, cerramos la rueda, señores. Sí, sí. Cerramos la puerta de Jefferson Suárez.